Ahora sí vamos a cambiar totalmente de tema. Les comento que ya tenemos en estudio a parte del equipo de Juan Pernés Salón. El día de hoy estaremos hablando sobre pedicure, spa y masaje de reflexología para piernas cansadas. Y ya está con nosotros Juan Brenes. Amigo, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Margin. Siempre feliz todos los jueves de estar acá en la casa de Sol, de Voz TV, ¿verdad? Y por supuesto de compartiendo con vos. Para mí es un gusto llegar hasta sus hogares y llevarle un poquito de lo que nosotros trabajamos dentro de la peluquería o de Juan Brenes Salón e Instituto de Alta Peluquería. Hoy quiero hablarle de algo que es muy importante. Muchas veces decimos el maquillaje, el cabello, pero nos olvidamos de algo que es lo que nos traslada, nuestros pies, el agotamiento físico de nuestras piernas. Y es por eso que quiero hablarle tanto de un pedicure spa como de un masaje de reflexología para nuestras piernas. Excelente, amigo, tienes mucha razón. Bueno, para todas las damas decía que hoy van a ser consentidas, pero también para los caballeros, no solo las damas, también ustedes a lo mejor muchas veces se sienten cansados. Amigo, te quiero decir que también, bueno, Voz TV también, en Voz TV es la casa de la revista de Sol a Sol, de Compartiendo con Vos y de otros programas más que los hacemos con mucho cariño para todos ustedes. El día de hoy, amigo, venís bien acompañado. Siempre, Margin, siempre. Gracias al Señor tengo un equipo de colaboradores geniales, un grupo de personas profesionales y que nos encargamos de día a día prepararlos más, darles las últimas técnicas, las últimas tendencias para poder prestarles ese servicio a todas nuestras clientas. Amigo, te doy el privilegio que puedas presentarnos a quienes nos acompañan el día de hoy en estudio. Bueno, en este caso tengo a dos de las manicuristas, ¿verdad? Una de ellas es María José, quien nos va a hablar un poquito sobre masaje y reflexología para los pies, ¿verdad? Para las piernas. Y del otro lado tengo a Modestita Brenes, quien nos va a hablar también o nos vamos a hacer una demostración sobre el pedicura spa. Excelente, vamos a empezar con María José. María José, la importancia igual de consentirnos, porque sabemos que muchas veces llegamos cansadas o cansados del trabajo, y el día de hoy, ¿qué es lo que nos vas a compartir? Sí, buenos días, Margina. Sí, yo les voy a compartir lo que yo voy a hacer hoy. Esa es reflexología. ¿Qué es reflexología? Es para hacernos masajes en las piernas, ya que nosotros caminamos, usamos tacones o mantenemos todo el día caminando, ¿me entiendes? Entonces, lo que yo le voy a hacer ahorita a mis clientas es para reflexionar su pierna y que tenga una mejor buena circulación. Es más, también esto les va a servir para las personas que tienen retención de líquido y tienen muchos calambres. Perfecto, ahora voy a conversar con Doña Modesta. Doña Modesta, bienvenida, gracias por estar compartiendo con vos. Bueno, Modestita no anda a micrófono ahorita, pero sí, ella está aplicando ahorita en la pana lo que son las sales minerales. Las sales nos van a dar una forma de relajamiento en el pie. El primer paso es aplicar la sal, luego vamos a trabajar con todas las cremas de spa. Esto estamos hablando de que en este caso el cliente, ¿verdad? Y es muy importante que sepan nuestros televidentes que hacerse tanto el masaje de reflexología en las piernas como el pedicure spa no es solo para mujeres, amigos, es para mujeres y para hombres. Y una muestra es el día de hoy. En el caso de Modesta ya está aplicando, ¿verdad?, lo que es el screw. En el caso ya se le trabajó, ¿verdad?, lo que era el pedicura. Solo estamos trabajando el spa pedicura. Entonces ella está aplicando ahorita lo que son las cremas, ¿verdad?, ya de screw para sacar células muertas. Y luego vamos a trabajar con las cremas de relajación. Exacto. Bueno, ya estamos viendo en imágenes el procedimiento. Y como mencionaba mi amigo, no solamente es para damas, también para caballeros. Y aquí ustedes están viendo en imágenes de que tenemos a una dama y a un caballero con este tratamiento o procedimiento. Y de esta manera usted vea todo lo que conlleva y los beneficios. Me mencionaba algunos beneficios, María José, amigo, pero hay otros más que tiene este tratamiento. Sí, en realidad tenemos que ver, María José, ¿verdad? Me explicaba en qué se desarrolla la clienta o en qué tipo de trabajo tiene, ¿verdad? Que es muy importante porque muchas veces nuestros pies se cansan más que otras personas. Habemos personas que trabajan sentado, habemos personas que trabajamos de pie. Esto significa que se nos van a recargar nuestras piernas y esas son las que más necesitan esa hidratación. Muchas veces también retenemos líquidos, Margin. Entonces es muy importante drenar, ¿verdad?, todo lo que líquido, también nuestra sangre, nuestra circulación. Entonces, pues no sé, María José, ¿nos puede explicar un poquito más sobre ese tema? Sí, claro que sí. El masaje de reflexología nos ayuda a mantener una buena, mejor circulación, ¿verdad? Porque ya que nos mantenemos mucho tiempo de pie, caminamos y hasta se nos hacen
callos, se nos hacen grietas, etc. Entonces, tenemos que mantener, esto no es un lujo, esto ya es una gran necesidad que necesita el cliente como persona. Entonces, ya que nuestras piernas cargan el cuerpo, cargan zapatos, cargan lo que hacemos en el transcurso del día, entonces es necesario hacerse una reflexología en sus piernas. Perfecto, vamos a hacer una pausa comercial. Al regresar seguimos conociendo más sobre estos procedimientos para que usted se quede con nosotros acá en Compartiendo con Vos. Ya volvemos. Gracias por su fiel sintonía. Quiero aprovechar en esta bloque para agradecer también a Joshua Hernández por mi peinado, a Juancito porque siempre está pendiente de nosotras, todas las presentadoras acá en Voz TV. Amigo, gracias por ese cariño y aprecio siempre que los chicos vienen dispuestos y con mucho amor. Y así como vienen por nosotras, están en el salón siempre para atender a las clientas. Así es, Margin. Nosotros feliz realmente de estar aquí. Como te digo, siempre me encanta el día que llega los jueves, porque uno llegamos hasta sus hogares, hablamos un poquito de tendencias, de belleza, y otro, pues todo mi equipo venimos con todo el amor a hacerles demostración de qué podemos hacer para mejorar nuestra vida el día a día. Gracias, amigo. Estamos hablando sobre estos masajes de reflexología y realmente tan importante. Mencionaba María José, en el día a día trabajamos bastante, nos duelen los pies y él nos explicaba algunos de los beneficios. En el caso de Doña Modesta, también está realizando una demostración de pedicure para que nos pueda compartir un poquito sobre lo que está haciendo y también cómo poder hacer esa cita con usted. Sí, buenos días, Marlene. Pues ahorita nosotros, pues yo estoy haciendo un relajamiento de pies, estoy aplicando ahorita una mascarilla, que es lo que lleva el pedicure spa. Después que yo retiro mascarilla, pues voy a los masajes relajantes que sirven para la circulación, para esos pies descansados, de que todo el día pues nos cargan nuestro cuerpo. Después de nuestro trabajo, pues hay que llegar a su casita con sus pies bien relajaditos y pues... Hidratados. Hidrataditos. Así es. Delicioso. En el caso de ella ya aplicó, ¿verdad?, el screw, que es muy importante porque hay que renovar nuestras células. Muchas veces cargamos también con células muertas. Luego aplicó, ¿verdad?, una crema de hidratación y luego, en este caso, ya estaba aplicando lo que es la mascarilla. Hay mascarilla para el cabello, mascarilla para el rostro, pero también existen mascarilla para nuestros pies, chicas. Y es lo que está aplicando. Esto trabaja con calor y nos ayuda a que entren más los nutrientes y pues por eso es que lo ven que lo está envolviendo en plástico térmico. Debe ser delicioso todos esos masajes. María José, ¿cuánto dura este procedimiento? El procedimiento del masaje aquí que yo hago son de 15 minutos. Entonces, yo te quiero contar, Margina, de que a veces las clientas no tienen tiempo, que porque se llegaron a hacer una cosa, dicen, no, pero esto es breve, esto son 15 minutos que se dilata en hacer la reflexología. Entonces, yo les recomiendo que se lo hagan, les va a encantar y que nos visiten. No, pero después vamos a querer más tiempo. Sí, esto va pegado a la podología, ¿verdad? Que es la ciencia que estudia las enfermedades de nuestros pies, ¿verdad? Entonces nosotros tratamos de mezclar un poco de lo que es el salón y la tendencia de manicura, pedicura, spa en este caso, con un poco de podología para también trabajar lo que es callosidades, lo que es, como te dije, muchas veces nuestras uñas van agarrando hongo. Entonces trabajamos un sistema bastante fuerte de información y de sanitización también para nuestros pies. Amigos, siempre en Juan Brenes innovando, me gusta muchísimo porque cada vez nos trae algo diferente, un servicio distinto y este me encanta. Así es, sobre todo lo riquísimo que es, porque una cosa es que lo miremos, chicas y chicos, otra cosa es que no los permitamos disfrutarla. Realmente todos los seres humanos, y siempre lo digo, pensamos en el día a día, en la cocina, en el que tenemos que comprar los zapatos y todo, pero nos olvidamos del verdadero motor, el motor que lleva los alimentos a nuestra casa, el motor que necesita también cuidarse, necesita mimarse realmente. Amigo, vamos a hacer nuevamente una pausa comercial para que en el último bloque igual nos puedan compartir ese resultado final y podamos saber dónde podemos encontrar el salón, números telefónicos para que usted haga su cita. Ya volvemos.